La verdad que yo creo que los que hace 5 años que llegué al club y no me quiero olvidar de dedicarle este título a la persona que más influyó para que yo llegue acá, que es el señor Beto Sola, que estoy seguro que desde allá arriba estuvo presente también hoy para que esto se corone, porque los chicos lo merecen por todo lo que hicieron. Te dije, hace 5 años que estoy en el club, me hablaron por un proyecto en el cual, como todas las cosas, hay momentos buenos, momentos más difíciles, tormentas que supimos llevar adelante. Y bueno, toca agradecer a toda la gente de directiva, de la subcomisión del CIF, que apoyó nuestro trabajo, y indudablemente a los chicos que entendieron el mensaje, se sacrificaron, confiaron en nosotros, y como dijiste vos, no solamente salieron campeones, también salieron campeones invictos. Más o prácticamente todo el plantel jugó en tercera división durante el año. Llegaron a instancias de semifinales, jugando más de medio equipo de tercera, siendo integrantes del plantel. 3 chicos debutaron en primera. Entonces no me quiero olvidar tampoco del trabajo en conjunto con Diego Milache, con Martín Pianetti, que siempre estuvieron convencidos de este proyecto, que siempre apoyaron. Y a los padres, hoy le dije a los chicos como mensaje antes de jugar el partido, que no se olviden de la cantidad de kilómetros que han hecho cada uno de sus padres desde que empezaron a jugar el fútbol, y que ellos se merecían más que nadie coronar el año de la manera que lo hicieron. El año pasado octava, este año quinta, siempre es protagonista central. Sí, la octava también fue campeona invicta el año pasado. Es un plus allá a lo difícil que es salir campeón. Logramos este año también la Copa de Clubes, que es la sumatoria de todas las divisiones. Fuimos el club que más puntos sacó, lo cual está marcando que las otras divisiones hicieron también un papel protagónico muy importante. Y bueno, hemos luchado por una idea, algunos las entendieron, otros no, algunos sumaron, y bueno, el fruto es para todos los que nos convencimos de que este era el camino. Ojalá lo podamos llevar adelante, y principalmente siga creciendo lo más importante que tiene el club, que es no solamente sus socios, sus jugadores que participan, sino la primera división, que es uno de los desafíos que tenemos desde inferiores, seguir formando jugadores para que la primera no solamente tenga muchos chicos de su club, sino que cada vez sea más protagonista y vuelva a los planos que siempre tuvo. Tiene grandes protagonistas. Si quiere usar a estos chicos, están realmente muy preparados. Sí, hay un proceso también para después llegar a primera. Está en ellos que sigan trabajando. Y bueno, que los dirigentes y entrenadores de turnos lo sepan conducir. Es una edad difícil, ¿no? La de quinta, por ahí los chicos ya empiezan a pensar en otra cosa y por eso un reconocimiento para que continúen. Sí, sin dudas. Como te dije antes, ahí los que conocen desde el principio todo esto, yo hoy tendría que nombrar a Luca Mainardi, que hace 2 años atrás prácticamente quería dejar de jugar al fútbol, y junto a la subcomisión y a quien les habla, fuimos uno de los responsables para que esté de nuevo. Ha salido goleador del torneo junto con el chico de Pilar, Enzo Teller. Si Dios quiere, tiene su posibilidad de ir a jugar Atlético de Rafaela. Ojalá, porque tiene las condiciones, lo que falte de fútbol, a veces de suerte, acompañamiento de otros aspectos, se le den, porque tiene todo el talento para salir adelante. Y los otros chicos que siempre están ahí, que tienen mucho futuro, tienen que entender que tienen que trabajar, que tienen que estar, y que de a poquito las cosas se dan. Es el mensaje más claro que se trabajó en el año. Y fíjate vos que durante el año nosotros le hemos cedido siempre jugadores a tercera, a primera, incluso en más de un partido no hemos contado con todos los jugadores, y así mismo ellos lograron salir campeones invictos también, que ha sido un plus extra a todo lo que se logró. Gracias, Tato, a festejar. Bueno, gracias.